puede ser que en algunos casos y para algunas personas, los asuntos de estilo que regularmente tratamos aquí en Estilocracia suenan un poco a frivolidad, a ser un poco demasiado frívolos y que no vale la pena tomarlos en cuenta justamente porque no acarrean nada importante a la vida de cada quien. Sin embargo, no, nosotros no compartimos esa idea, aunque en algunas mentes o en algunas personas esa es la idea que tienen de estilocracia. Pero creo que algunas cosas, independientemente de lo que piense alguien de nuestro canal y de lo que nosotros manifestamos en el canal, pues independientemente de eso, hay cosas que, pues que son lógicas para el asunto de hablar de estilo. Y eso es algo que queremos enfatizar en estos breves videos. Primero, amigo estilócrata, de veras absténgase de usar ropa desgarrada, ropa rota, porque así viene de fábrica. No lo haga, déjelo para quien le guste vestir así o para la gente muy muy joven. Pero si usted es ya una persona mayor de 18 años de edad, ya es un adulto prácticamente, no lo haga, no use ropa desgarrada. Evite los estampados de cualquier tipo. No use estampados y no use, mucho menos use figuritas de caricaturas, de personajes de cómics, de personajes de películas. Use la ropa sin estampados y sin logos, nada de logos, nada de estampados. Los logos también son, no son un detalle de distinción ni son un detalle de buen gusto, son más bien un deseo de mostrar a los demás que usted o que quien sea ha comprado la ropa de tal marca, de tal diseñador. Y eso no tiene ningún sentido para una persona con estilo. Por eso evite siempre el uso de los logos y el uso de los estampados. Use siempre la ropa, las camisetas, las camisas, los sacos, los blazers, los pantalones, sin marcas por fuera y sin logotipos. Y lo último y por último, fíjese que su ropa siempre sea ajustada a su silueta. Si no es así desde el principio, y lo que está usted haciendo es comprar ropa ya fabricada, ya confeccionada, fíjese que le quede correctamente. Y si le queda largo de mangas, largo de cuello, largo de faldones, lo que usted esté comprando, pase con su sastre y pídale que se lo ajuste a su silueta. Ya que si, porque realmente mandar a hacer la ropa exactamente la medida, pues tiene un costo más elevado, mucho más elevado que comprar ropa hecha. De manera que si no quiere usted gastar esas cantidades que se tienen que gastar para vestirse siempre a la medida, pase con su sastre y que la ropa que usted ya compró, ya hecha, se la ajuste a su medida. Es muy fácil. Un buen sastre lo va a dejar a usted vestido como debe de ser. Esto es su canal de Estilocracia y yo soy Lucas Ricardo.